Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda continúa hoy acercándose a la política cultural del país, la relación entre mercado y arte, la defensa del patrimonio cultural de la nación y la actividad en general de las instituciones de la cultura en el país. Tengo el placer de que me estén acompañando en esta segunda mesa dedicada a este importante tema, el compañero Abel Acosta Damas, viceministro del Ministerio de Cultura. También me está acompañando la compañera Nadia Naranjo Pons, directora de Industrias Culturales de Industrias y Servicios Culturales del propio Ministerio de Cultura, y el compañero Rafael Pérez Malo, vicepresidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Con ellos estaremos compartiendo los análisis en esta jornada de hoy. Quiero aprovechar para darle la bienvenida en el estudio a directivos y representantes del Consejo Nacional de Artes Escénicas y del Sistema Empresarial de Artex, la EGREN y el Fondo de Bienes Culturales, que nos están acompañando aquí esta tarde en nuestra mesa redonda. Del surgimiento del euro a la crisis económica internacional, de la intifada a las guerras imperiales en el Oriente Medio, del sonoro fraude electoral de Bush a las frustradas esperanzas de Obama, del continuo crecimiento de China a la creación de los BRICS. Todos los grandes temas internacionales en estos 15 años han sido noticia y análisis en la Mesa Redonda. 16 de diciembre, aniversario 15. Y como es habitual en nuestro programa, antes de iniciar el tema de la jornada, pues vámonos a la noticia del día. Un seguimiento a un acontecimiento que tiene conmocionado a todo México: la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la municipalidad de Iguala, que ha convocado ayer y hoy a importantes manifestaciones en ese país. Esa es nuestra noticia del día. La solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre queda marcada sobre el asfalto. A su alrededor, el clamor se vuelve una sola voz. Un respaldo multitudinario reciben otra vez quienes piden justicia y buscan a sus hijos. Estamos demandando al gobierno estatal, federal y las demás dependencias que correspondan a hacer la investigación correspondiente para que presenten con vida a nuestros hijos, que hagan la búsqueda. La noche alcanza a los sendos contingentes estudiantiles que caminan por estas calles, acompañados de ciudadanos de diversas edades. Y hay una fuerte represión, un intento de acallar las voces críticas, y pues en ese sentido esta desgracia es pues la gota que derrama el vaso. O sea, es muy grave lo que pasó. Las expresiones de descontento recorren el país. Es un crimen de Estado. Nosotros pensamos que ya basta y que de alguna manera esto se tiene que terminar. Estamos de luto todo el país. Han asesinado a los jóvenes normalistas de una manera muy repugnante, asquerosa y vil y artera, el narcoestado, el narcogobierno. En medio de la angustia y el dolor hay un reclamo creciente contra el Estado. Horas antes del inicio de esta marcha, el Procurador de la República señaló como responsable de la tragedia de Iguala al alcalde de ese municipio, a su esposa y al secretario de Seguridad Pública. También dijo que hay 52 detenidos, en su mayoría policías. Se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada. La violenta represión dejó 24 heridos, 43 desaparecidos y 6 muertos, de ellos 3 estudiantes normalistas. Bueno, la noticia del día, sin duda, que está impactando a México y por supuesto a toda la región, conmoción en el sector estudiantil de ese país y reclamo de que aparezcan con vida esos 43 estudiantes desaparecidos. Con ella comenzamos nuestra mesa redonda. Vamos a seguir hablando en este programa de la política cultural, del mercado y también de la defensa del patrimonio cultural del país.
dirección de Orlando Concepción, la compañía de Morón Teatro, fundada hace 27 años en la ciudad moronense del Gallo, tiene un trabajo constante en el teatro callejero y son identificados nacionalmente por sus emblemáticas estatuas vivientes de barro y su intensa labor de extensión a las comunidades. Nos basamos en el primer planteamiento que se hizo al principio del triunfo de la revolución, cuando se salió a alfabetizar la cultura. Nosotros quisimos hacerlo de esa misma manera, o sea, ir a vivir a casa de las personas por un periodo de 10 días y comenzar a través de la cultura, con el pretexto de la cultura, a alfabetizar de alguna manera esto en comunidades intrincadas, en comunidades desfavorecidas de Ciego de Ávila. Y el otro precepto que tuvimos para poder hacer este tipo de trabajo es el llamado que se hizo a todos los intelectuales cubanos en el Congreso de la Unidad para de alguna manera contribuir a que Cuba fuera el país más culto del mundo en un lapso de tiempo. Y yo creo que en estas comunidades existe una mayor cantidad de población y que estas personas también están dentro del país y que también merecen que nosotros le llevemos nuestro arte. Desde hace más de una década, su proyecto sociocultural Crecidos por la Cultura, reconocido por el público no solo por el quehacer con los niños y jóvenes, sino también por la adaptación de clásicos de la literatura universal a los conflictos y realidades de la Cuba contemporánea, llega hasta los más apartados enclaves de esta geografía, con una esencia formadora de valores y una intensa labor educativa. Es un proyecto donde se trabaja fundamentalmente para desarrollar una cultura general integral, trabajando con los propios recursos locales de la comunidad, en función de qué, de los propios miembros de esa comunidad. Hemos tenido muchas satisfacciones con el proyecto. La mayor satisfacción que tenemos es las personas que reciben nuestro producto, que son personas muy sinceras y personas muy necesitadas de este valor espiritual que Crecidos por la Cultura le entrega. Porque bueno, 10 días conviviendo con esas personas, dándole lo mejor de sí, hace que esas personas sean recíprocas con nosotros y nos den también su cariño, su afecto, su voluntad y la manera también de continuar creciendo por la cultura. Uno de los mayores méritos del proyecto es haber logrado incidir en la transformación espiritual de los pobladores de lugares desfavorecidos del país y haber demostrado que con buenas prácticas participativas y alto nivel artístico se puede fusionar educación, cultura, familia y comunidad para abordar desde los temas más universales hasta la más íntima cotidianidad. Desde Ciego de Ávila, Jenny Armas Méndez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo de lo que se puede hacer desde la cultura, una correcta política cultural, cuánto puede incidir en la vida y en el levantamiento espiritual de la sociedad y especialmente de una comunidad. Las artes escénicas, con una fuerte proyección en nuestro país, por supuesto, son parte imprescindible de esa política cultural de la revolución. Pero si miramos, Rafael Pérez Malo, a nuestras artes escénicas de hoy, ¿pueden convivir ellas con los avatares del mercado? ¿Cómo se expresa la política cultural de la revolución en el ámbito de las artes escénicas? ¿Qué estrategia, qué proyecciones tienen las artes escénicas cubanas en el contexto actual? Bueno, Randy, pueden convivir porque el Estado cubano es su garante. Es su garante a través de una política cultural que ha establecido y que el Consejo es el encargado de implementar y de rectorear. Por ejemplo, el Consejo tiene para garantizar una programación jerarquizada, de acuerdo a esa política cultural, una docena de instituciones, las cuales acompañan a esa creación artística y que se ve reflejado en, no sé, en los estrenos, en reposiciones, en intercambios, en giras, en eventos, en jornadas comunitarias de programación, como acabamos de ver, y que todas estas acciones refuerzan en la capacidad de permanente diálogo y de transformación que tiene la escena cubana hoy día. Dentro de esas instituciones te puedo mencionar una muy importante, que es el Centro de Teatro de La Habana, donde casi se agrupa el 50% de todo el movimiento teatral del país, y no es un fenómeno puramente de Cuba. Yo creo que todas las capitales de los países del mundo tienen eso. Tenemos también el Centro de la Danza. Tenemos hoy empresas que llamamos empresas porque se autofinancian y nos entregan ingresos para la realización de toda esta política cultural, como la agencia Caricatos, la agencia Actuar, Escenarte, el propio Centro Promotor del Humor,
otras instituciones presupuestadas que convertimos en unidades presupuestadas de tratamiento especial, como el Teatro Mella, el Teatro Nacional de Cuba, el Cine Teatro Miramar, y que no es más de que ellos cubren, se les da hasta un 70, 60, 70% de los ingresos del presupuesto del Estado, y el otro 30, 35, 40 lo cubren con sus propios ingresos y su gestión. Ahora, nosotros tenemos como parte importante dentro de toda esta política de programación cultural, por supuesto, el análisis y la revitalización, la actualización del programa de desarrollo, que siempre tiene que ver de manera muy dinámica con las necesidades que se van presentando en el propio hecho creativo. Por ejemplo, hemos trabajado, y el viceministro Abel, yo lo acompañé una vez en una gira hasta el oriente del país, en las cifras de ingresos a la enseñanza artística. Es decir, no podemos estar derrochando el presupuesto ni graduando muchachos que luego no tengan dónde trabajar o no sean útiles. Se hizo un análisis muy, muy, muy casuístico, agrupación por agrupación. Me acuerdo que en Bayamo empezamos un día una reunión a las 11 de la noche, cuando yo pensé que iba a cenar y a bañarme. Empezamos una reunión que para nada, por la hora, fue poco seria y profunda, y entonces ya se acabaron esas cifras de ingresos, algo muy importante. Luego, la propia ubicación de esos graduados, estamos analizando muy seriamente la formación de unidades docentes para jóvenes actores titiriteros, porque nos estamos dando cuenta que los actores que entran, los muchachos que entran a estudiar en la enseñanza, luego no quieren incorporarse al movimiento de teatro para niños y de títeres, y para nosotros eso es muy, muy importante. Así hay programas en el arte lírico, en la pantomima, está también la defensa a la dramaturgia cubana, programas de desarrollo con esta iniciativa, a la joven coreografía, a la dirección escénica. Ahí también, por supuesto, los proyectos de trabajo con la Asociación Hermanos Saiz, la Brigada de José Martí de Instructores de Arte, la propia UNIAD, y sin olvidarnos de las inversiones, el mantenimiento constructivo y las reparaciones de las instalaciones. Que es un componente que le añade, podríamos decir, un matiz especial a las artes escénicas dentro de las artes cubanas, porque la música, por ejemplo, pudiera sobrevivir en espacios abiertos. El teatro es más difícil, aunque hay teatro a espacios abiertos, pero lleva, podríamos decir, una dinámica más compleja, ¿no? Escenografía, un teatro, la reparación, el mantenimiento de esas instalaciones. Por lo tanto, hace a las artes escénicas una de las artes menos, podríamos decir, redituables, en el sentido de que hay mucha inversión y muchas veces incluso las salas son pequeñas para poder cubrir todos los gastos de una obra de teatro. Eso nos hace pensar en cómo se combina esa política, esa intención cultural de mantener un movimiento de artes escénicas fuerte frente a la realidad de que hay que también sostener el proyecto económicamente. Claro, el reto nuestro hoy día es tratar de lograr instituciones cada vez más eficientes, más eficaces, más efectivas, y que comprendan de que nunca nos debe abandonar la vocación de servicio que tenemos y de facilitación para con la creación escénica. Si nosotros, ¿cómo podríamos mantener un diálogo con los creadores si no les facilitamos ese lugar idóneo para trabajar, donde algunas propuestas solo pueden realizarse, ejecutarse y tener su consumo en ese espacio, por los distintos discursos expresivos que ellos imaginan, que ellos crean, que ellos idean, y que nosotros tenemos la responsabilidad como institución de facilitárselo? Este ha sido una obsesión de Julián González, el hoy ministro de Cultura, que fue mi presidente de Artes Escénicas por más de 10 años, la recuperación y la dignificación de la mayoría de todos los teatros principales del país y de muchas salas, teatros de también pequeñas, como tú dices, de todo el país. Ese es el lugar idóneo, aunque por supuesto ahí realizamos los eventos.
yo también cuando me hablabas pensaba en los dolores de cabeza que eso significa, porque el Consejo Nacional de las Artes Escénicas administra casi el 80% de todas esas instituciones. Por supuesto, tenemos a nuestro padre, el Ministerio de Cultura, que nos está apoyando en todo momento para el mantenimiento constructivo y la compra de esa técnica, que es bastante efímera. Muchas veces un bombillo te dura 3 meses solamente, 2 meses, depende del uso, de los problemas eléctricos, etcétera, etcétera. Pero aparte de cuando se habla, por ejemplo, de la programación y de la jerarquización de esa programación, yo pienso siempre en los instrumentos para conformarla, ¿no? Para irle dando cuerpo, y ahí está como primera opción de bloqueo en una instalación, los eventos priorizados por el Ministerio de Cultura, eventos que son curados, que tienen una alta jerarquía artística, y luego, por supuesto, todo lo demás, lo que gira el Instituto Cubano de la Música, la propia el propio sistema de las artes escénicas. Y no quisiera dejar de mencionar, porque además me precedió ese trabajo tan hermoso de Orlando y su Morón Teatro, las jornadas comunitarias de programación. Yo creo que estamos cumpliendo con política cultural cuando nosotros hacemos una cruzada teatral en Guantánamo, Baracoa, el recorrido de la guerrilla teatreros en Granma, aquellas visitas a las montañas que hace Pinar del Río, Río, Villa Clara, Cienfuegos, el Crecidos por la Cultura de Ciego de Ávila y Morón, y otros tanto, el Teasur en la Isla de la Juventud. Teasur significa teatro al sur de la isla, y en esa época, en agosto, además una época idónea para la programación, por la cantidad de muchachos que hay en la calle de vacaciones, se llega a los lugares más recónditos de la Isla de la Juventud, donde la tierra es arena. Prácticamente. Yo creo que es una labor bien importante que hacen las artes escénicas, y todas estas herramientas contribuyen a esa jerarquización de la programación y a tener opciones, por supuesto, perfectibles todas como nuestras instituciones de alta jerarquía, y que dejen un sabor en los diferentes públicos de querer regresar. No que tú pierdas a un público, sino que tú lo ganes, y que ese que ganaste también a su vez gane al otro, invite a un amigo, a un compañero, a un familiar, porque para eso estamos, es nuestra misión, las opciones culturales. Y lograr mantener espacios importantes, aún en medio de los avatares. Acaba de finalizar el Festival Nacional de Teatro en Camagüey hace apenas una semana. Ahora estamos a las puertas del Festival Internacional de Ballet. Así que son momentos que reflejan esa intención, esa vocación del país por defender el potencial que tienen las artes escénicas cubanas en todas sus manifestaciones. Así mismo es, te decía, la realización de eventos es muy importante, porque además también hay algo, tú sabes que la globalización es como una pilita que te va goteando, ¿no? Siempre te alcanza, uno tiene que estar, pero hay algo en el ser humano hoy día, producto de las tecnologías o del mundo como se mueve, que la gente le gusta que tú lo seduzcas. Le gusta que tú le invites de una manera distinta, que tú crees como un ámbito muy particular, muy especial. El público te está pidiendo eso, y los eventos es el contexto ideal para eso, porque además la mayoría de ellos contiene una presencia internacional muy, muy importante, que llega a más de 100 espectáculos anuales. Por parte de nosotros nada más, así está el Instituto Cubano de la Música y otros consejos e institutos. Son parte de esos retos, de lo que significa adaptarse a los nuevos tiempos sin perder la brújula de la política cultural del país. Así mismo. Gracias, Rafael. Aplicación de la programación cultural en Villa Clara participa La Vanguardia Artística,
Díganse miembros de la UNIAC y de la Asociación Hermanos AIS. Ya de seguir creciendo en programación, sino de ir trabajando en función de mejorar la calidad de lo que hacemos. De ahí ha salido un número importante de peñas culturales, de espacios caracterizados, de programación en instituciones emblemáticas de la cultura, no solo acá en la cabecera provincial, sino también en todos los municipios. Instituciones emblemáticas como el Centro Cultural Mejunje, el Teatro La Caridad, la sede de la UNIAC, los museos, galerías, casas de cultura, bibliotecas, se hacen eco de una programación destinada para todos los segmentos de públicos. En ello ha incidido que la provincia cuenta con una amplia red de instituciones culturales y un fuerte potencial artístico, tanto del movimiento de artistas aficionados como, por supuesto, del movimiento profesional. Un ejemplo de ello fue durante la etapa del verano, se concibió en la provincia un proyecto que se tituló La Música Sin Par y que hizo posible que estuvieran en nuestros territorios más de 17 unidades artísticas de lo más selecto del talento nacional y también del talento provincial. Los talentos aficionados y los profesionales se presentan en instituciones artísticas, en escuelas y comunidades apartadas. Por supuesto que esto posibilita un mejor trabajo e inserción del movimiento de artistas aficionados en toda la programación cultural que se desarrolla en aquellas comunidades más alejadas, donde a veces es difícil, por la escasez de transporte, por la escasez de combustible, de llevar el talento profesional que existe en la cabecera provincial y en algunas cabeceras municipales. Gustos y preferencias se recepcionan y los artistas, promotores e instructores de arte participan en el diseño y ejecución de una programación cultural acorde a las necesidades de los villaclareños. Rafael Alemáñez e Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un ejemplo de una provincia también con una larga tradición cultural y con una programación amplia para el gusto, para todos los gustos de los ciudadanos de ese territorio. Así pasa en otros y mañana tendremos también más reportes, más visión de lo que está ocurriendo en otras partes del país. Pero hablábamos y ha sido un eje transversal de esta mesa redonda del término economía de la cultura. Pero eso, ¿cómo se traduce en la práctica para las instituciones culturales, para el movimiento cultural del país? ¿Cómo se redistribuyen los aportes financieros que la propia cultura genera en la ejecución de esa política cultural? Sobre eso quisiera hablar con Nadia Naranjo, que como decíamos es la directora de Industrias y Servicios Culturales del Ministerio de Cultura. Nadia, ¿cómo transcurre ese proceso de prestar servicios culturales, potenciar la industria cultural, recibir ingresos y después eso volverlo, volcarlo en el propio desarrollo de la política cultural del país? Sí, Randy, bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí en la mesa redonda y bueno, saludar a los televidentes y a los radiovidentes de este espacio. En la actualidad, los artistas, gestores y profesionales de la cultura en nuestro país suelen debatir con frecuencia acerca del papel que le corresponde desempeñar al Estado en el financiamiento de las actividades artístico-culturales. Más allá, por supuesto, de la evidente importancia social, hay que reconocer el rol indelegable del Estado en el funcionamiento de esta actividad, que a través del Ministerio de Cultura y su sistema institucional son la base de la generación de estos ingresos que posteriormente se distribuyen para el financiamiento de las diferentes manifestaciones artísticas, que por el valor que aportan a nuestra sociedad, a nuestro acervo cultural, es necesario sostener y preservar. De ahí la importancia de hacer nuestro sistema institucional cada día más eficiente, más eficaz, logrando así optimizar los recursos que se disponen a pesar de las actuales circunstancias en que vivimos. Este sistema institucional está formado por tres grupos principales, o sea, las empresas, las instituciones presupuestadas nacionales y las instituciones presupuestadas territoriales. Estas empresas no podemos verlas solamente como las entidades aportadoras, aunque realmente estas aportan el mayor porcentaje de los ingresos en pesos convertibles, que se distribuyen en el sistema a todo lo largo del país, o sea, también no solo las instituciones nacionales, sino a las instituciones de las provincias. Son un total de 24 empresas. De estas 24 empresas, 7 solamente son las que aportan estos recursos financieros. De estas 7, solo 2
son las que generan, o sea, en dos de ellas está el peso fundamental de esos ingresos que se reciben. ¿Cuáles son? Son Artex, la empresa Artex y la empresa fondo, líder de... Exactamente, y el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Siendo válido, por supuesto, aclarar que estamos hablando de un sistema empresarial con apego totalmente a la política cultural. Que ninguna política comercial trazada se pondría nunca en contra de la política cultural, más bien acompañaría a la política cultural. Estos aportes de este sistema empresarial se destina principalmente a los grupos que anteriormente mencionamos, o sea, a las instituciones presupuestadas de carácter nacional y a las instituciones presupuestadas de carácter territorial, ya sean con tratamiento especial o no, pero bueno, es como vemos, financieramente se distribuyen estas aportaciones. La enseñanza artística está dentro de estas entidades presupuestadas, y a ellos se destina el 10% del total de esos aportes. Es decir, lo que reciben esas empresas, lo que ganan, el 10% se le destina. No, de lo exacto, después de sus el resultado se destina, por supuesto, pagan impuestos, todas estas cosas, pero se destina el 10% a la enseñanza artística. Un 22% a los institutos y consejos, que no es más que el Instituto Cubano del Libro, el Instituto Cubano de la Música, al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, al Consejo de las Artes Escénicas, al Consejo Nacional de Casas de Cultura, al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y al Consejo Nacional de las Artes Plásticas, que encabezan la política cultural. Otro 22% se destina a los financiamientos a las provincias, o sea, a las instituciones de subordinación culturales, de subordinación provincial y municipal. El resto se destina a instituciones nacionales como el Museo Nacional de Bellas Artes, la Casa de las Américas, la Oficina del Programa Martiano, el Teatro Nacional, la Casa del Alba Cultural, el Centro de Investigaciones Juan Marinelo, entre otros. No obstante, esto que explico, o sea, estas instituciones, como en un texto expresó la doctora Graciela Povolotti una vez, refiriéndose un poco a este tema, y cito, es solo el esqueleto que propone modelos, o sea, es solo, son solo las instituciones los generadores, o sea, son los, no solo, pero son los generadores de empleo, son los que dan paso a la política cultural, son los que contemplan, completan el ciclo comercial de la creación artística, que ayer se comentaba, o sea, son los facilitadores de la creación, son los que, o sea, por ellos transita la creación misma. Estos tres actores jurídicos, que no son más que las instituciones que acabo de mencionar, son los que interactúan con nuestros artistas. Por eso, parte de nuestra política cultural es fomentar estas relaciones, sin desconocer la participación, por supuesto, de nuevos actores. Lo único que todos juntos deben marchar en sintonía con la política cultural. Por eso es importante la necesidad de perfeccionar este sistema empresarial e instituciones en general, sobre bases, como decían ayer también, de rigor, de calidad y de sensibilidad. Deben tener una disposición, o sea, deben ser instituciones dispuestas a reconocer y apadrinar los talentos. Deben perfeccionar los métodos y estilos de dirección, atendiendo a la voluntad política del Estado. O sea, deben también realizar los productos y los servicios culturales que respondan a las calidades artísticas. Deben promover con inteligencia lo más valioso de la cultura cubana. O sea, que deben realizar los productos y servicios culturales. O sea, son las entidades que por ellas se canaliza. Por eso no pueden estar en contra, ni pueden, o sea, deben favorecer estos procesos. Es parte de la política cultural. Por último, no sé si después tengan alguna pregunta, señalar la necesidad de que cada vez más se integren a esta política y a esta estrategia otros organismos como el turismo, el comercio exterior, la educación, por supuesto, cada vez más hay algunos más integrados, sino que acompañen las prioridades económicas que ha dictado la nación con la cultura, que vean la cultura como una propuesta integral de oportunidad.
complemento de su política económica. Esta experiencia, Nadia, que siempre es bueno recordar, no nace ahora. Es decir, ya el Ministerio de Cultura tiene una experiencia de 2 décadas en este empeño. Nació en el medio del periodo más difícil de la Revolución, que fue el periodo especial, y que yo creo que fue lo que ayudó a que la cultura sobreviviera en medio de los avatares y de las circunstancias. ¿Cuánto, para expresarlo en ejemplos concretos, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, representa, cómo se conduce ese proceso, por ejemplo, de que Viz Music grabe realmente el mejor talento de la música cubana, o que Artex realmente reproduzca las obras de arte de lo mejor de la plástica cubana? ¿Cómo es ese proceso, un poco de interacción desde las empresas y los creadores? Yo explicaba que tenemos como cabeza de la política cultural los institutos y consejos. O sea, estas instituciones son las que validan las propuestas a desarrollar después por las propias empresas. En estas instituciones, por supuesto, se les da participación a los artistas, los cuales son los protagonistas, como hemos hablado desde el principio, de todo el acto, el ciclo creativo, que empieza desde la creación y termina, por supuesto, en la realización, por decir de alguna manera, de estos productos. Es decir, no puede desligarse la gestión comercial de la intención artística. Exacto. No pudiera por sí mismo una empresa como Artex o el Fondo de Bienes Culturales decidir por sí mismo qué potenciar si no se cuenta con las instituciones culturales encargadas de la política cultural en ese ámbito, ¿no? Exactamente. Las instituciones, las empresas, en este caso, son canalizadores de la política cultural. Ahora, el propio hecho de que la cultura pueda expresar, para los que saben algo de economía, un ciclo cerrado, ese movimiento de su presupuesto, ¿cómo ayuda realmente a sostener esa política cultural? ¿Cómo les permite a ustedes pensar en esa proyección hacia el futuro y que no dependa de factores externos al propio desarrollo de la cultura? No usar los términos de cerrado, o sea, es un poco complejo abordarlo, pero es la forma de que el Estado tiene para poder priorizar lo que realmente dentro de la cultura es lo que se debe promover, lo que se debe tratar de expresar, de llevar a soportes, de comercializar. Los hace ustedes menos vulnerables, quiero decir, ante los propios avatares nuestros de la economía. Es decir, no depende realmente tanto de lo que puedan hacer otros sectores como de lo que ustedes con más eficiencia pueden generar. Exactamente. Ese es el sentido que tiene esta política, ¿no? Exactamente. Y en su opinión, ¿ha sido sostén realmente para que podamos mantener cosas como las artes escénicas o proyectos experimentales que de otra manera no podrían financiarse? De hecho, es el sostén y bueno, lo ha demostrado ya en más de una década de funcionamiento de esta forma. Y por supuesto ha cuidado las jerarquías y ha tratado de mantener los resultados que hoy tenemos en la cultura, que son los que podemos disfrutar todos día a día. Nadia, y la experiencia de poder sostener centros culturales, sabemos que uno de los problemas más importantes que tiene nuestra juventud, que tiene nuestra sociedad en general, es el tema de la recreación, el tema de encontrar una manera agradable y culta a la vez de poder recrearse. La experiencia de los centros culturales rectoriados por las empresas, por las instituciones del Ministerio de Cultura, están apuntando hacia un buen resultado. Es decir, ustedes catalogan que se ha ido creando una nueva concepción de centro recreativo cultural. Sí, resultados tienen, y de hecho es evidente, o sea, son palpables. Y lo otro que genera, y que lo comentaba en la intervención, es que son generadores de empleo estos centros culturales. O sea, son generadores de empleo para los artistas. A partir de ellos se beneficia no solo la institución, no solo la empresa a la cual pertenece este centro, sino el propio artista. O sea, es su fuente de empleo en muchos de los casos.
y encuentra, por supuesto, el público, pues un espacio también, ya que también, identifica con determinados músicos o actores o humoristas que van a eso, a esos espacios, y que ya lo identifican. Bueno, ayer hablábamos de una experiencia que no nos dio tiempo ayer realmente a ponérsela, pero que hoy sí la tenemos en nuestra mesa redonda. Es un centro cultural que es a la vez dirigido en su programación por dos importantes creadores, Luis Alberto García y Fran Delgado, actor uno, trovador el otro, pero que han creado una dupla sin duda imprescindible para que el Sauce se convierta en uno de los centros culturales de más connotación, de más simbolismo dentro de la capital del país. Les propongo conocer un poco de esta experiencia. Esto era un lugar que era antes un ranchón donde venían, cuando más gente venían a ver unos espectáculos dudosos de calidad artística, eran 60 personas, algo así. Los videos que se ponían, ni quiero mencionarte los videos que se ponían aquí. Y entonces yo fui muy radical, yo dije, me das un día para ser radical. Ese día voy a poner los videos más cultos del mundo y voy a hacer lo que hago. Cuando vieron que la fórmula de la cultura funcionaba, empezaron, vamos a hacer otros días. Y yo recuerdo el primer grupo que yo traje aquí fue Interactivo, y empezamos a traer alguna gente que atraían un público, digamos que de cierto nivel cultural, y se convirtió de pronto este lugar en una especie de faro, una especie de oasis dentro de todos los centros nocturnos de La Habana. Nosotros siempre hemos querido mantener en el lugar una alta expectativa cultural, a contracorriente de gente que son comerciales, que quieren lo mismo. O sea, que están locos por meter aquí, ya el reggaetón es muy difícil meterlo aquí, porque este lugar se le caracterizó al principio por una consigna nada oficial que decía territorio libre de reggaetón. Pero sí darle paso a otras manifestaciones que tienen otros lugares, y hacer lo mismo. Entonces, nosotros, Luis Alberto y yo, somos una especie de comisarios políticos, que somos muy pesados, somos muy a la hora de programar aquí. Queremos que el lugar siga siendo un lugar de alta cultura, que la gente se siente identificado con la cultura. Entonces, nosotros hemos luchado durante muchos años para que el Sauce no muera. Estos son lugares estatales, y lo que en la moneda que sea que se trabaja aquí, el presupuesto, o sea, todo lo que se saca de aquí va directamente al Ministerio de Cultura y para los centros de enseñanza artística. Lo económico es muy importante, pero como nosotros somos artistas, para nosotros lo primero es la satisfacción, esa satisfacción espiritual. Que hay gente que no lo entiende, que los artistas pongan la satisfacción espiritual antes que la económica. Y es así, es normal dentro de la gente que somos artísticos, ¿eh? Luis Alberto y yo que llevamos un montón de años metidos en el ámbito artístico, ¿no? Cualquier cosa pueden dudar menos de nuestra honradez cultural, ¿no? Ya Fran Delgado estaba trabajando hacía rato en la idea de convertir este sitio en una especie de catedral de la buena música. Era algo difícil, en un principio. Eso no se entendió en muchos niveles. Entonces, lo que estábamos tratando era de crear, no un oasis, sino un sitio diferente. O sea, creemos en la pluralidad. Creemos en que la ciudad y el país entero debe tener todas las opciones. Y eso es en lo que Fran creía. Y demostrar esa tesis, demostrar esa tesis de que la música que hace hincapié en la poesía, la canción de autor, a mí no me gustan las etiquetas, pero bueno, canción inteligente, nueva trova, nueva canción, canción de texto, eso que de ninguna manera puede estar asociado a canción ladrillo, porque no es un ladrillo, sino otro tipo de música, era difícil demostrar su tesis. Yo creía firmemente en eso y sigo creyendo, y de hecho lo hemos demostrado. De ahí que cuando Fran me dijo, únete y vamos a echar para adelante este proyecto, le dije, perfectamente sí, porque además yo sabía también que se podía hacer. De hecho, desde que comencé a trabajar con Fran, él lo dijo en su entrevista, los números en el Sauce han estado muy bien, pero aún así, yo quiero añadir algo que él acotó antes, en muchas ocasiones, proyectos culturales, musicales en este caso, de altísimo nivel, que no tienen una gran convocatoria de público,
porque no siempre la calidad va aparejada a la convocatoria de público. Bueno, pues tiene que haber un mecanismo que me permita a mí y a Fran y a Alejandro y al Sauce, a un centro cultural, traer en ocasiones proyectos que tienen una alta factura artística, que son de primera línea, y poder mostrárselo a la gente. En todos los niveles del aparato cultural debe existir un interés manifiesto por aupar y por premiar lo que realmente es arte verdadero. Este viernes, Foro Debate y parte final de la mesa redonda, Cultura Cubana, Jerarquía y Mercado. Directivos del Ministerio de Cultura y sus instituciones responderán a las preguntas y opiniones de la población en la mesa redonda que transmitirán este viernes desde las 7 de la noche los canales Cubavisión, Cubavisión Internacional y las ondas internacionales de Radio Habana, Cuba. En la mañana a las 10 ante meridiano habrá también un foro debate sobre el tema en el sitio web Cuba Debate, donde los internautas podrán intercambiar con representantes de las instituciones de la cultura. Acompáñenos a mirar más allá de la noticia. Bueno, arte verdadero, decía Luis Alberto, que se debe promover, que se debe seguir pues alentando en nuestro país. Y de ese arte verdadero a la política cultural me gustaría pues conversar en esta parte final de nuestra mesa redonda con el viceministro Abel Acosta. Abel, ¿cómo se combina la política cultural de la revolución con la necesidad de generar ingresos para la cultura? ¿Cómo se protegen las actividades menos comerciales, la propia enseñanza artística en el país? ¿Cómo se trabaja por seguir promoviendo la calidad y el talento? ¿Qué nos falta en el ámbito de la política cultural? Buenas noches, Randy, los amigos televidentes y radio oyentes. Yo creo que deberíamos empezar por decir que los conceptos fundacionales de la política cultural de la revolución están hoy más vigentes que nunca. O sea, no es nuevas teorías de mercado, nuevas tendencias, un supuesto posmodernismo que, como dice Silvio, no es post ni moderno, quien viene a dictar ahora y a establecer las reglas del juego. Vamos a partir de que la cultura nacional es esencia del alma misma de la nación. La cultura es la quien enaltece, quien forma valores, quien refuerza rasgos identitarios. Entonces, es la cultura de la revolución socialista. Y esto no es un mero planteamiento, no es un teque, esto es un concepto. Lo primero que hizo la revolución fue alfabetizar un pueblo, este pueblo. Y después, Fidel dice, la revolución no le dice cree al pueblo, le dice lee. Pero puso el libro al alcance de la población y el libro sigue hoy al alcance de la población a pesar de todos los vericuetos que ha habido que hacer. Pero los presupuestos de la cultura en nuestro país no son nada despreciables, Randy. Estábamos hablando aquí de ingresos, sistema empresarial de la cultura, pero a nivel de país el Estado socialista dispone de más de 800 millones de pesos para la cultura todos los años. Y ese es un dato significativo. Y bueno, de eso hay una parte que regresa. Con esa misma voluntad con que la revolución hizo la campaña de alfabetización y después su primera edición de un libro fue El Quijote. En el año 2013, el huracán Sandy. Ajá. La primera decisión que se toma en aquel Santiago devastado. 2012. Estaba Julián allí, viceministro, que salió rápidamente para allá y se sumó al grupo de trabajo. El ministro actual nuestro era viceministro cuando eso. Y Julián llega ahí y ante su sorpresa, porque tantas prioridades, tales situaciones, y recordó Julián aquella idea de Fidel en medio del periodo especial, cuando dice, lo primero que tenemos que salvar es la cultura. Y se toman dos decisiones. Restablecer el Teatro Heredia, que había quedado el techo devastado. Estamos hablando del techo de Heredia, puede costar $500,000. Y restablecer
hasta donde fuera posible, el Museo Bacardí, que atesora una buena parte del patrimonio de la nación y de los tesoros valiosísimos de la nación cubana. Empezando por los machetes de casi todos los generales de la Guerra de Independencia. Bien. Están allí, preservados. Bueno, y esa decisión se tomó allí, en aquella madrugada dificilísima. Eso es voluntad política. Voluntad política no es un concepto abstracto. Voluntad política es sostener 127 bandas de conciertos en un programa que impulsó el propio comandante en jefe desde su inicio y al cual el país le ha ido poniendo los recursos. Pero están en formación en las escuelas de arte los jóvenes estudiantes que van a completar esas bandas. Un movimiento sinfónico, un movimiento coral de 30 coros profesionales que hace que nuestro país esté en la élite mundial. En términos de jerarquía, sí, hay que hablar de jerarquía. En cualquier concurso internacional de coros que van los coros cubanos, siempre salen premiados. Bueno, imagínense, la maestra Digna Erra, con toda seguridad, llegó hace 2 años al Festival de Coro de Alemania y se asomó un momento y dijo, ¿cuántos premios están en disputa? Y le dijeron 9, dijo, los 9 van al Caimán, y los 9 vinieron. Y entonces, hoy se está terminando ya una hermosísima sede que la Revolución entregó para el Coro Nacional de Cuba, para expandir, porque desde ahí se dirige el programa coral de todo nuestro país, los 27, casi 30 coros profesionales que tiene el país. Y eso no lo puede resolver el mercado. Otra cosa es que hay procesos en la propia cultura que requieren de la industria. Por ejemplo, el libro tiene un proceso industrial de edición, el disco. La música, ¿eh? La música. Ahora, ¿qué más quisiéramos nosotros que Cubadisco sea verdaderamente una fiesta del disco y podamos producir 1 o 2 millones de discos para vender barato a la población? Eso no lo inventamos ahora, ni siquiera en los 90, Randy, en los 80. ¿Dónde tú y yo comprábamos discos? En cualquier librería. Uh-huh. Los long play y los... Y valían 10 pesos. 10 pesos no era algo que estaba al alcance de todo el mundo, pero uno podía hacer un esfuercito en la casa. Ahí nos empatamos con Silvio, con Pablo, con Manguaré, con aquellas maravillas, el Aragón, todo aquello, Voladier, Iraquere, todos aquellos discos los compramos en las librerías. La gente tenía acceso. Ahora estamos en un proceso fortísimo de revitalización de la industria de producción de instrumentos musicales. Incluso tenemos detenida una idea maravillosa de comenzar a dar clases de guitarra por televisión hasta que podamos lanzar a la calle, revitalizar nuestra industria, que además es patrimonio de este país. Ese saber hacer de nuestros luthiers, de nuestros constructores, de poder hacer. Se trabajó en la de Santiago, se trabajó en la de Camagüey y se comenzará a trabajar en la de La Habana para volver a una producción de 7,000 o 8,000 guitarras anuales que permita cubrir la demanda de nuestras casas de cultura que están tan necesitadas y los instructores de arte y también suministrar a la población un grupo importante de instrumentos que la gente aprenda de los propios procesos de creación. La cultura no es un asunto de una élite, ni siquiera solo de las vanguardias artísticas profesionales, que son muy importantes porque son los que fijan el rumbo, son los referentes. Está la cultura popular, el movimiento aficionado. Todo ese trabajo no se puede atender de manera comercial. Y es un trabajo de formación de valores. Lo que usted logra con un niño, cuando usted le enseña el manicero, cuando usted le enseña la fuerza de la cubanía, cuando usted le enseña a amar la cultura nacional, ese niño amará la bandera. Ese será un joven y un patriota después sin discusión. Entonces, con ese sistema de formación de valores no se juega. Eso se enaltece, se cuida y se protege. Ah, hay procesos que llevan actividad comercial. Dígase, esto mismo que hace Arte, arte en casa, arte en la rampa. Ay, pero ahí no ha aparecido ningún mediocre en las tazas ni en los utilitarios, en los artículos utilitarios que se venden. Que usted ahí pueda tener un sosabrado en su casa. Ah, o ahí usted o está comiendo con un favelo de fondo. Usted está comiendo con los grandes de la plástica cubana contemporánea y anterior y los clásicos. De eso se trata, de que nunca se pierda la jerarquía y de que nuestras empresas y nuestro sistema empresarial, que lo tiene claro, no pierda el rumbo de dónde está la calidad, de dónde están la intencionalidad de estos procesos. Aquí hay otros asuntos, otros actores con los cuales interactuamos, la propia televisión y la radio.
O sea, no podemos ir nosotros por un lado, las instituciones por un lado, tratando de establecer patrones, tratando de establecer jerarquía, tratando de promover lo mejor de ese arte, y la radio y la televisión por otro lado estableciendo sus propias pautas. Estamos trabajando de conjunto, hemos tenido algunos resultados, no los que esperamos ni los que quisiéramos, pero realmente hay una voluntad ya de cerrar fila y de tener mejores resultados en este terreno. Es la manera también de que se establezcan jerarquías desde los espacios de más comunicación con la gente. Sí, ¿qué tiempo me queda, Ron? Tenemos todavía un poquito. Tenemos unos minutitos. No, yo te decía que en medio de esto hay que ver el sistema como un entramado, como un entramado. Por ejemplo, nosotros tenemos una enseñanza artística que hemos declarado prácticamente intocable. No nosotros, la revolución, nosotros somos sencillamente actores dentro de la revolución, y hubo un congreso del partido que definió un lineamiento que dijo el patrimonio es sagrado, y dijo la enseñanza artística continuar elevando el rigor y la calidad. Nadie dijo, túmbenle presupuesto a la enseñanza artística, 90 millones de pesos en el país cada año, para una enseñanza artística pequeña, pero de gran calidad, uh-huh. Y que lleva una gran cantidad de equipamiento. Y de un prestigio internacional. Y de un prestigio internacional enorme, que ahora va a un salto de calidad, a un salto de calidad en cuanto a contenido, programas, planes de estudio, superación de sus claustros, y a un salto de calidad también en la base técnica especializada. Y Nadia fue modesta, pero esta propia empresa nuestra, Artec, el fondo, están importando para la enseñanza artística en este mismo minuto $2 millones para este curso. $2 millones que tienen que ver con instrumentos que se están trayendo de varios países. No se puedan muchos datos, Randy, porque nos persiguen las operaciones financieras. Hay que saber que el bloqueo existe y que a veces nosotros debiéramos comprar una caña de oboe en Estados Unidos, que está ahí mismo, podemos comprarla a centavos de dólar, y tenemos que ir a comprarla en un tercero, en un cuarto país, a 10. O pudiéramos producir los discos de la música cubana ahí también. O pudiéramos perfectamente no fabricar fácilmente discos, o adquirir la tecnología para poder hacer tiradas masivas de discos, o echar a andar Luz Producciones, la fábrica de discos que hay en nuestro país, que tiene problemas ya tecnológico por los años. Entonces, bueno, hay esa situación. El otro tema tiene que ver con que esas instituciones, nuestras instituciones, tienen el deber, la responsabilidad, la obligatoriedad de dinamizarse. Y en ese proceso estamos preparando la cruzada, pero vamos hacia instituciones más dinámicas, más pequeñas en términos de burocracia, o sea, con una menor cantidad de personas, más capacitadas, mejor equipadas y también con mejores cuadros. Se está trabajando en la selección de una cantera importante de jóvenes instructores de arte para ir a un proceso en el que ya se está, de preparación intensiva, tareas concretas en distintos niveles de dirección y de sustitución de los principales cuadros allá, y que estos jóvenes empiecen a asumir las principales actividades y las principales responsabilidades en la gestión cultural. Yo recuerdo el otro día que estábamos en una pequeña reunión donde se estaban explicando estas ideas relacionadas con la renovación de los cuadros, y entonces hablábamos a nivel de municipio, cuántos en esta etapa, cuántos después, qué nivel de preparación técnica, preparación cultural, preparación económica, preparación financiera y de todo tipo. Y entonces, bueno, y en las provincias, ¿cuánto? Y aquí en el ministerio. Y de pronto el ministro Julián me dice, bueno, ¿y tú cuántas reservas tienes, instructores? Ninguno. Me dijo, tienes que tener 3 por lo menos. O sea, de manera que a todos los niveles de las estructuras nosotros tengamos, rápidamente estemos abocados a una renovación, buscando cuadros más jóvenes, buscando cuadros mejor preparados y buscando cuadros que tengan más posibilidades de dialogar con los artistas, con nuestros creadores, y de cumplir este cometido. Resumiendo, Randy, esta idea, la cultura nacional necesita de una industria que le sirva de soporte, que le sirva de engranaje para el desarrollo de sus procesos. Pero, y una compañera me decía cuando veníamos, después del pero viene la verdad, pero no ha renunciado ni renunciará jamás a su misión formadora de valores y a un mejor, y de un mejor gusto estético y ético también en nuestro pueblo. La cultura nacional, en tanto, es
escudo y espada de la nación. O sea, es defensa y es nuestra ofensiva también, nuestra punta de lanza. Sostén de su identidad a través de todos estos procesos y de todo lo que nos define, nos identifica y nos enaltece como cubanos. Ese es el gran reto que tiene hoy la cultura cubana, cómo sostener esa gran misión que tiene como defensora y como ofensiva también de la nación y de la patria como concepto, y por supuesto, pues aprovechar todas esas potencialidades para seguir creciendo desde la cultura, desde lo mejor de nuestra tradición y desde lo mejor de la contemporaneidad de la cultura cubana. Una enorme misión en la que, por supuesto, están empeñadas las instituciones del país, que como decía el viceministro Abel, buscan renovarse, buscan modernizarse, buscan también cada vez estar más a tono con los nuevos tiempos que se viven en la cultura del país. Gracias a ustedes por haberme acompañado esta noche en nuestra segunda mesa redonda sobre este tema. Mañana estaremos de nuevo aquí para responder sus opiniones, sus interrogantes sobre este importante tema. Antes, a las 10 de la mañana, como señalábamos, estaremos en Cuba Debate, en un foro con los internautas para hablar, para dialogar sobre este tema, con los creadores, con los estudiantes de las escuelas de arte, también con todo nuestro pueblo, con el que quiera dialogar sobre este asunto. Y en la tarde, pues estaremos de vuelta para desarrollar nuestra última mesa redonda sobre este importante tema. Así que los invito a que estén mañana con nosotros y me despido con las imágenes del día, manifestaciones que han tenido lugar hoy en Ferguson y otros lugares de Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial después de nuevas revelaciones del abuso cometido contra un joven negro norteamericano hace unos meses en esa localidad. Muy buenas noches.